Ministerio del Interior. La Policía Nacional ha hecho un trabajo positivo en sectores que ha socializado más que todo, evitando en muchos casos las sanciones, para que los conductores dejen de utilizar estos espacios, que nos ha ayudado a mejorar la movilidad y el riesgo de accidentes. Yo creo que es un acto más que todo de conciencia con la ciudadanía, y yo creo que la Policía Nacional, en su afán de precautelar la integridad, sea esto de los conductores, de los transeúntes, tomaremos acciones sumamente radicales para que se respeten las señales, considerando de que para esto existen sanciones, para esto existen detenciones y retiro en muchos casos de los vehículos. La Jefatura Provincial de Tránsito, en vista de esto, ha planificado los operativos que arrancan desde el día de hoy. Desde el día de hoy arrancamos con los operativos ya para sancionar lastimosamente a los contraventores al no respetar las señales de tránsito. También vamos a sancionar en el caso de los vehículos, como pudimos darnos cuenta, que están estacionados y dejamos ahí los vehículos. Ya se ha hecho una planificación, vamos a trabajar aproximadamente con 8 grúas en la ciudad, aquí en el centro de Puerto Viejo, retirando y llevándonos los vehículos que se encuentren mal estacionados. Obviamente serán puestos a órdenes de la autoridad competente. En caso de que los conductores se encuentren en el vehículo, pues tendrán que ser sancionados de acuerdo a lo que dice el COIF, y que lastimosamente son sanciones tanto pecuniarias así como la reducción de puntos en su licencia. No nos vayamos por la contravención, no nos vayamos por la sanción, vámonos por la seguridad, por el buen vivir, por el convivir saludable que nosotros debemos llevar acá, todos los portovejenses, en lo que refiere a la educación vial y al respeto. De esta manera vamos a reducir accidentes de tránsito, vamos a incrementar la seguridad en el sector. Por tanto, sí les invito y conmino para que todos nosotros respetemos la norma legal y de esta manera no nos veamos abocados en estos problemas. Ministerio del Interior.